Los saludamos de nuevo en Consentido Público, una ventana a la transparencia y al cuidado de los recursos. Una invitación de la Contraloría de Medellín. Bienvenidos. Medellín vence la emergencia ambiental a causa de la contaminación, gracias a uno de los sistemas de monitoreo más modernos que existen. La Contraloría Auxiliar Ambiental participa en una mesa de trabajo local para garantizar la defensa del medio ambiente. Veamos. La Contraloría Auxiliar Ambiental dirige sus esfuerzos y gestión a recoger y registrar los resultados de los estudios de interés de control fiscal ambiental, así como el cuidado de las acciones orientadas a la protección del agua, el aire, la vegetación y las especies naturales. A nivel nacional, estamos viviendo todas las ciudades del país el fenómeno del Niño. Y como cualquier situación meteorológica, ninguna ciudad tiene la culpa de la disposición meteorológica de las nubes. Ni de los fenómenos de inversión térmica. ¿Qué es esto de inversión térmica? Las nubes tienen un recorrido y ese recorrido lo definen el movimiento de sus vientos. Los vientos de Medellín fluyen de norte a sur, pero como hemos tenido una época seca, estos vientos han tenido un nivel de estancamiento, no ha habido buena velocidad, entonces las nubes han hecho un tapón ambiental sobre nuestro Valle de la Aburrá. Todas las ciudades del país, con toda seguridad, están viviendo niveles de contaminación atmosférica. Pero Medellín ha sido pionera en los sistemas de monitoreo y de redes de calidad del aire. Tenemos estaciones en Girardota, en Copacabana, en Medellín, en Itagüí, en Sabaneta, en Caldas. Tenemos el sistema de alerta temprana y de medición en tiempo real más moderno del país. No es que seamos la ciudad más contaminada del país, es que somos la única ciudad que medimos. Entonces, como podemos medir, podemos tener sistemas de alerta temprana. La ciudad de Medellín es una ciudad muy dinámica y hace muchas obras de inversión de infraestructura. Estamos en este momento haciendo muchos proyectos viales y muchos proyectos de intercambio vehicular y de puentes, ¿cierto? Y de puentes que intercambian y que están conectando la ciudad de oriente a occidente. Entonces, obvio, eso nos ha generado unos trancones, porque es que es una ciudad que crece, es una ciudad dinámica. Entonces, la red de monitoreo del aire nos está diciendo, bueno, hay que hacer unos stop y unos controles de esa movilidad de nuestro parque vehicular. ¿Cuál es ese parque que más tenemos que controlar? Las motos de dos tiempos y de cuatro tiempos. Los vehículos a diésel, que son los que más producen los altos niveles de contaminación del PM2.5 y el PM10. ¿Qué es eso? Partes por millón de partículas que tienen 2.5 micras hacia abajo y partes por millón de partículas que tienen un diámetro menor a 10 micras. Estos son los que se depositan en los pulmones, entonces estos son los niveles que más tenemos que cuidar en la ciudad. Por eso, con responsabilidad, el alcalde de la ciudad, la Contralora General de Medellín y las autoridades ambientales han hecho controles ambientales de pico y placa, controles de horarios para las volquetas y los vehículos a diésel y para estas motos que producen un material particulado alto. La Contraloría General de Medellín genera informes periódicos para que se conviertan en un insumo de importancia para la toma de decisiones en la planificación de la ciudad. La Contraloría General de Medellín renueva su compromiso con la comunidad y el cuidado de la inversión pública, con una visión más social que se centra en la participación de la comunidad. Por ello, renueva su eslogan. Así que desde ahora podrán ver en los diferentes medios y redes sociales, acompañando la imagen tradicional, la frase: con tu participación, Medellín crece. Y hasta aquí Consentido Público. Nosotros tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes después de las noticias de mediodía a las 2 de la tarde. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, Contraloría Med. Hasta entonces.